bonita amiga ama de casa, ya vio el día, ya vio el clima, pero sobre todo ya vio la hora. Ya es la una por lo que es la hora de que usted se me informe. Así que súbale a su redito y para oreja, porque estas son las noticias, Gabriel Mimi. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Super Cedillo! Expresidente mexicano forma parte del Comité Evaluador de la Pandemia en la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, López-Gatell está esperando por un teléfono que no suena. ¡Víctor Hernández! ¿El corona what? Mexicanos relajan la raja y dicen que ya no les preocupa el coronavirus, que eso es cosa de ayer. Ya lo pasado, pasado. ¡Qué hermoso cantas, Víctor! Es como el beso en la boca. ¡Es cosa del pasado, Ricardo Moreno! Quiere llorar, priistas, panistas y todo México se burla de Fernández Noroña porque no logró ser presidente de la Cámara de Diputados y de su camisa guayabera toda sudada y toda manchada de comida, qué asco. Y por último, Osvaldo Casares con la mañanera. En la mañanera, como la 4T y el gironismo también va. AMLO celebra que el INE se la Pérez Prado con Pérez Ponce y no habrá que bloquear el Morning Show en Coahuila e Hidalgo. Completamente en vivo, completamente en directo, completamente sensual desde nuestras casas, que tiene la mejor fórmula para todo su cuerpo. Queda con ustedes el gusto que ya es vicio, lo que duele pero se siente rico, la rasquiña que no se quita. Yo soy Chumel Torres y esto es Encerrados pero Informados. Comenzamos. Anda muy peronada la 4T ya. Peleando con todo, anda muy argüendera, así muy, echando el soplamoco. ¿No será muy, al contrario? ¿No será que todos están peleando contra la 4T? Piénsalo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Como que lo agarran de su puerquito, quieren que sea su enemigo, pero le dijo, ¿sabes qué? Que pelear. ¡Nada! 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 Porque, oye, le ganó al INE. Le ganó. Ahorita hablamos de eso, pero le ganó. Victoria, le está ganando a todos, muchachos. Nariki. La 4T va. No, la verdad. Ya había un precedente del tribunal, si quieren, ahorita lo platicamos, pero sí. ¿De qué estás hablando, Chumel Torres? Cuéntanos. Pues fíjate que ahorita en la mañana vamos rápidamente. El presidente, el festivo, el bailador, Andrés Manuel López Obrador. Ah, mira, rimó. Celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma para eliminar el fuero presidencial, por lo que estimó que en el Senado ocurra lo mismo. O sea, ya les digo, si no, ya gané yo acá. Sí. Ojalá ustedes hagan lo mismo para allá. Ya me pueden juzgar, pero ¿quiénes son ustedes para juzgarme? ¿Quiénes son ustedes? Ya pueden. Ojalá lo hagan. Quiero verlos. Ustedes primero. Aquí los voy a anotar. Es ya pueden legalmente. Ahora falta ver si moralmente me pueden. Exacto. Oye, también de lo que platicabas ahorita es que aplaudió el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el sobre la transmisión íntegra de la mañanera en Hidalgo y Coahuila ante las elecciones, las próximas elecciones de octubre. Porque ayer le decíamos, señora bonita, amigo, le decíamos que ya Coahuila y este estado dijeron, ¿sabes qué? Aquí no se va a transmitir porque es como propaganda. Y dijeron, ¿sabes qué? Aquí no me la pases. Y ya me lo dijo de... Es informativo. ¿Qué suerte tienen algunos de decidir lo que sale al aire y no sale al aire? Ojalá y alguien te dijeran, tu programa no sale. ¿Cómo no? Sí sale. Y sale. Güey. Ojalá. Ahí se ven los privilegios. Ahí se ven. Así se nos fue un programa, Gabriel. Yo nomás digo. Así se acaban los programas. Así inician. Así se acaban los programas. Pero mira, dijo, estas conferencias sin censura y con absoluta libertad no interfieren en los procesos electorales. Obviamente, según él, obviamente. No se considera propaganda, sino garantizan el derecho a la información. Es que me hace que eso faltó, Chumel, que tú hubieras dicho, ¿sabes qué? No se cancela y ya. Es que hubiera dicho, oigan, tengo fuero. Ah, no, don Chumel, no, perdónenos. Yo pensaba que no era presidente. Sí, no. Andrés Manuel me dijo. Yo creo que fue para sentar precedente porque el próximo año, como hay 15 gobernaturas en juego, ni modo que bloqueen de las 15 estados la mañanera. Yo creo que fue más bien para decir, no, es que ahorita son dos y está pelada, pero el próximo año son 15. Fíjate, el INE es el que había propuesto quitarlas en los estados donde había... Sí, o sea, pero el tribunal nomás dijo así de, bueno, ok, ya dijo... Es que hay que darle una al presidente también hay que darle una al presidente. Sí, está bien, que gane una, güey. Pero mira, ya sabíamos, el tribunal también le perdonó lo del fideicomiso de Morena que se desapareció. El fideicomiso que hicieron... un fideicomiso para... No sé, pero una fue la voluntad del pueblo, ¿cuál? Ir a depositar dinero de millón en millón. ¿Qué tiene, Víctor? ¿Qué tiene?
¿Qué tiene de malo? No, nosotros porque somos pobres, Víctor, pero... Lo del fideicomiso del temblor, cuando fue lo del fideicomiso del temblor, agarraron depositando pedacitos de dinero. Víctor Hugo, Víctor, no, Gabriel, déjame terminar, por favor. ¿Quieres que vaya la gente? La información. ¿Quieres que la gente vaya 1,000,000 de veces a depositar un peso o una vez 1,000,000? Piensa en los cajeros. Tiempo es dinero, Víctor. Piensa en la gente, en la productividad, por favor, Víctor Hugo. Pero bueno, mire, pues el además... INE les perdonó también eso antes de que me interrumpiera Gabriel. No, ya vives en el pasado. Mira, el presidente celebró que los legisladores de la Cámara de Diputados hayan llegado a un acuerdo para elegir a la nueva mesa directiva que será presidida por la priista Dulce María Sauri. No debe importar el cargo. Ah, yo soy muy fan de ella, de RBD. Me encanta ella. No, esa es otra. Es su versión priista muy dinosaurio. No es la morra de... Sauri. Dinosauri. Es la Dulce María que cae mal. Yo pensé que ya está Belinda, ya está Cuauhtémoc Blanco. Dije, pues igual ya es Dulce María. Ojalá fuera esa Dulce María. Ojalá. Inteligente, guapa, imagínate ahí dirigiendo ahí a la gente como... ¿No? Estaría padrísimo. Ya la celebridad, pues se entiende, se dice y no pasa nada, muchachos. Bueno, AMLI expresó que ve posible que algún integrante de su gabinete deje el cargo uno más para participar en las elecciones del 2021. Dijo, eso posible. Eso posiblemente no se presente porque ya van a venir las elecciones y el que quiera agarrar ese camino, pues que lo agarre, dijo. De Tatiana Cloutier no vas a estar hablando. No, güey, no digamos nombres. Dile así con todas sus letras, dile así. Tatiana es diputada. No, se refería al de seguridad. No. ¿Cómo se llama? ¿Al que va por Sonora? Madrazo. Durazo va a dejar para ir por... Oye, también Ana Gabriela Guevara, ¿no? También va para allá, ¿no? Esa que debería ir, pero a la cárcel, infeliz, pues no la agarraron ahí con un dinero que no era de ella. Déjame en paz, por favor. Unos tacos. Citlali es la que... Citlali es la que también dijo que si la quieren para presidenta de Morena, también se apunta, ¿eh? ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Ahí le hablamos! ¡Ahí le hablamos! Citlali contra Gibran. ¿Quién es quién? Si quieren, aquí hay de dónde, mijos. Dijo, yo mera me aviento. Para todos tengo. Ahí le llamamos, oiga. Oigan, ¿y ese Citlali de pelo corto? No, Gibran. Ah, el órale, que es muchísimo. Vamos rápidamente a lo siguiente. Por primera vez en los últimos 5 meses, el coronavirus se ha dejado de percibir como el principal problema que enfrenta el país. Vaya, para al bajar de 40% en julio, a 25% en agosto, siguiendo lugar a la primordial, a la economía y el desempleo, con 35% de menciones. Nos faltó que el feminicidio aumentó en 16%, pero... Digo, o sea, pero el tema es como, el coronavirus ya nadie está hablando. Ay, qué bueno, fíjate, ¿de qué hablan? Del desempleo y de que no hay dinero. Ah, y aparte estamos enfermos. Ok, y están matando a las chavas. Ah, fíjate qué padre le está yendo al país. Pero el coronavirus ya está bien. Ahí vamos, pues bueno, ahí vamos. No, este es un reflejo muy claro de cómo están sucediendo las cosas, de que ya está tan grave la cosa que ya no les importa el coronavirus, ¿sabes? Ya no hablan de eso. O sea, más bien es como ya y todo está tan mal que es de, oye, si hablamos de otra cosa, aunque sea además, también por un problema. Además era una de las misiones, era una de las misiones de la 4T. Hacer que se hable de otra cosa, ya que ya chole, sí, nos estamos muriendo, pero ya chole, muchachos, ya. Sí, ¿quién cuenta los muertos? O sea, pero ya estábamos enfermos, Gab, ya estábamos enfermos y gordos. Sí, ya nomás faltaba que nos avisaran. Aparte los muertos ya no hablan del coronavirus, tenían más hay muertos que no hacen ruido. Oye, papá, ¿qué dices? Ya, no dice. Ese 15% fue el que se murió. Ya no les importa porque se murió allá todo el mundo. La más reciente encuesta nacional del financiero registra una actitud más relajada con respecto a las medidas de aislamiento, al bajar de 60 a 52% entre quienes consideran que es necesario mantenerlas, y una subida de 38 a 46% entre quienes creen que hay que volver a las actividades normales y reabrir los negocios, porque, pues mira. Pues que ya no hay lana, güey. Pues no hay lana que acaba. No hay lana y la gente ya le está valiendo cacahuatito. Sí, o sea, es que. Güey, tú ves tus Instagram stories, todo el mundo está en Tulum, en la playa, así de, ay, con todas las medidas de seguridad, pero ahí están echando el chapuzón, ahí en el, echamos una agüita de coco, ya está más relajada la disciplina. Se hace envidioso, Chumel, pues también, no, pues, dale, hay que vivir, que está aquí. vida y una, güey. Uno hubiera sido ahí a la presa Las Vírgenes de perdida, para que hubiera... A los filtros, allá nada. Ojalá,
Ya no hay agua, ¿no? Ya se la están llevando. Oye, según esta encuesta, ya bajó el porcentaje de personas que dicen tener un conocido enfermo de coronavirus de 63 a 50. ¿Ya se les murió? Ya no lo tenía. Tenía un conocido, pero pues es que ya no la armó. Pero pues ahí, el único. Ya no lo tengo. Pues qué bueno, ya no conoce a nadie. Nada más que toda esta campañita de hacer que dejemos de hablar del coronavirus está chido, pero tampoco dejemos de hablar de aquellas casas que no se han declarado, de aquellas lanas y moches que tampoco se han dicho. Ya vas a empezar, Gabriel. Para tener memoria, por memoria histórica, güey. Pepe el Toro nunca olvida. El Toro no sabe olvidar. Ya desesperas, Gabriel, desesperas, la neta. Cámara, Cecilio. Pero bueno, alguien que al parecer también desesperó a México fue el doctor Hugo López Gatell, el subse de salud, ya que ha sufrido un deterioro en su imagen. De julio a agosto, la opinión favorable sobre López Gatell bajó de 56 a 48, el punto más bajo desde que inició a medirse en abril pasado, que tenía un 62. Empezó en 62 y ya va en 48. Entonces ya no es tan guapo, fíjate, casualmente. Sí, ya no lo veo tan guapo, ¿eh? Ya le salieron alitas a su candidatura. Sí. Y hablando de gente deteriorada, Fernández Noroña, porque ya le dijeron, oye, es que los priistas tienen los curules, es que eso ya es una romería, o sea, uno piensa que los diputados y los senadores son así como de, buenas tardes, señor senador, estoy aquí estudiando la ley, no, hombre, son unos, es una preparatoria, es como este programa, pero con corbata, nada más. Sí, con cargo al erario. Con corrupción. Con buenos sueldos. Acá hay vocabulario. Es como este programa, pero con sueldos. Con sueldos, oye, porque le gritaron ahí de, quiere llorar, los priistas y panistas desde los curules. Ajá, le dijeron. Porque le dijeron, se la ve Sansón y se la ve Dalila. La señora Fernández Roña. Porque. Porque estaba así parando de. Me voy a parar a hablar entonces. ¡Órale! Ahora dilo sin llorar, brother. ¡Cállate, payaso! ¡Échenle agua, perro! ¡Ay, te va el pañuelito! Sí. Que es cuando más hacían llorar, porque a mí me dicen, le quiero llorar. Sí. Y aunque no quisiera llorar, ahí yo lloraba. ¿Lloras? Ahí lloras. Claro que no quiero llorar. Y pues, ¡Pense! Ustedes también querían llorar. Yo no quería llorar, pero ellos me dijeron que no iba a llorar. Exacto. ¿Pero qué fue lo que pasó, señor Gabo? Mira, Fernández Noroña subió a la tribuna para tratar de persuadir a la banda, a los integrantes de su movimiento, que no debían votar por el PRI, porque estaban en el basurero de la historia. Les dijo, en la casa de Noroña no vas a hablar. No, güey, es que imagínate que todos sus cuates empezaron a votar por el PRI. ¿Y el qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? ¿En qué quedamos? ¡Amigos! ¿Qué no éramos, sí, banda? Acusó a la titular de Gobernación, Olguita Sánchez Cordero, de ser la coordinadora de campaña de su oponente, Dulce María Sauri Riancho. Escuchen esas tonterías, de verdad. O sea, ya este señor. ¿Cómo? O sea, a ver. O sea, como ya se la. Digo, no estuve ahí en la presidencia, y ganó Dulce María la de RBD. ¿Ibas a decir, ya se la peló? Sí, un poco sí. Ah, qué bueno que no, porque hubiera estado... Qué bueno que no dije, ya se la peló. Qué bueno que no lo dijiste, chulo. A punto de decirlo. Pero oye, entonces, una vez que ya, iba a decir, se la peló, pero que no llegó, no lo logró. Tranquilo, puedes decir, tranquilo. Apeló. Tranquilo. Exacto. Oye, y luego acusó a Olga Sánchez Cordero. Sí, a Pachamama le echó la culpa. ¿Cómo fue? Sí, que tiene la culpa. De ayudar al PRI a que es su compa Dulce María Sauri. Porque digo, pues las señoras son señoras. O sea, ellas tienen el nivel en la... Además, Dulce María es más priista. Y Olga Sánchez Cordero, básicamente el PRI también, entonces no hay mucha diferencia. No, pero PRI. Es que las señoras se apoyan entre sí, o sea, así dice, sí. Apóyeme a mí, ahorita que lleguemos ahí menos. No, ya cuando estás grande es como, amiga, sé fuerte, porque ya a esta edad, si no nos apoyamos entre nosotras, ¿quién? ¿Quién? Si no nos gusta, hay que estar juntas. Pero bueno, mire, Fernández Noroña, ataviado en una guayabera clara con varios días de uso y manchas en los sobacos, visiblemente molesto, encaraba a los diputados de Morena, del PRI y del PAN, flanqueado por todos sus corregionarios, de los petistas. ¿Qué? ¿Qué, rey? Jesús, ¿corre qué? ¿Corre camino? ¡Corre! Exacto, él y todos los correcalarios. Correcaminos. Correcandelarios también dijeron ahí de oye, totalmente. Correfuncionarios. Totalmente innecesario que digamos de la guayabera.
Eso lo puso el GAM. Ataviado con guayabera descripción, clara. Con varios días de uso. Es una descripción. Así va el señor. Imágenes que puedes oler, ¿sabes? Que imaginaste. Sí, salsita de alita de Hot Wings aquí. Un poquito de mole. Una que tira así atorada en la bolsa. Se quitó el chicle así, se lo pegó en la oreja. ¡Ay, mamá! Oiga, qué bonito clavel. Es una que tira de barbecue. ¡Chorizos! Son chorizos. Oiga, muchachos, fíjense que ¿quién regresó? Cedillo. Porque Cedillo ya dijo que investigará la respuesta de la OMS ante la pandemia del COVID-19. El mejor presidente que ha tenido a México. Le pese a quien le pese. Porque la Organización Mundial de la Salud designó, hoy jueves, a los miembros de un panel independiente que investigará la respuesta de la agencia a la pandemia del coronavirus e incluyó al expresidente mexicano Ernesto Zedillo y al exsecretario de Relaciones Exteriores británico David Miliband. Este es un gran logro para México, porque si oye, no es la misma, Ricky Moreno, no es el mismo, dígame, panel en el que dijeron que habían invitado a López Gatell y nomás no le mandaron la... Efectivamente. ¿Ya no le hablaron? Así que sí, pasaron aquí. Pasaron de un mexicano sin conocimientos al mejor expresidente que hemos tenido. Lo que sucede, y López Gatell ha estado en su casa. Oigan, suelten el teléfono, que me van a llamar. Me van a llamar. No se conecten a internet, porque me van a hablar ahorita. ¿Quién era? El de Coppel. Ah, no, ese cuélgale. Ese es no, ese cuélgale. De Coppel. Dile que no estoy. La OMS, no, era el de del cobrador de la renta. No le contesto. No, el tema es, ¿cómo presumieron lo de Gatell? O sea, le dijeron así, no, fíjense, ya lo invitaron aquí. Y el teléfono ahí sin sonar, ya todo peinado con el gel ya seco, así, con el trajecito todo planchado. Ajá, ya nomás nadie le habla así de, ¿quién habló? Nadie. Oye, con el traje guango, porque cada vez le quedan más guangos sus tacuches al no, doctor Gatell. No, pues es que los usa diario, güey. Sí, también sí. Es que ya están brillositos como capitán de meseros del Sanborns. O sea, ya le brilla el tacuche bien recio. Pues es que diario está difícil, güey. Más bien ya le queda más grande el puesto, cabrón. ¿Viste? Ahí la el retruécano. El retruécano. Todo a la par de que Estados Unidos ha iniciado la retirada de expertos, muy importante, ya no hay expertos americanos, que están destinados a la Organización Mundial de la Salud en el marco de su salida de este organismo ordenada por el mismo Donald Trump en rechazo a cómo se ha gestionado la pandemia del coronavirus y que deberá estar completada para el 6 de julio de 2021. Oye, ¿qué? O sea, Donald Trump dijo de no, yo no quiero empezar. Sí, se salió. Ya no quiere tener nada que ver con la OMS. Se salió con la OMS. Acuérdense que el tema que salga es que le va a dejar de dar dinero, ¿eh? Ese es el chiste. O sea, todas estas organizaciones aportan cada país y Estados Unidos aportaba mucho. Se enojó mucho. ¿Qué tan despreciativo? Esto no va a llegar. Esto porque esto no le da voto. Sí, esto no llega. Y se enojó mucho porque China no frenó a China por la pandemia y pues ya le quitó el dinero. Necesita culpar a alguien de que le está yendo mal en su economía. Entonces, sí, pues, y se lo ha pasado culpando a China y a la OMS. Vamos, estamos hablando de del coronavirus. No. ¿Estamos hablando de Estados Unidos o de México? No, de Trump. No. Podría ser espérate. También acá. Allá también hacen lo mismo, que le culpan a otras administraciones. Oye, pero, o sea, y le metían mucho dinero, ¿no? Pero entonces, sí, ¿qué pasa? Como que era de los principales países que aportaba. Quitas la aportación y quitas tu investigación. Lo que no entiendo es como, o sea, ¿el avance en la cura se detiene o No. Ellos, Estados Unidos sigue haciendo sus investigaciones. Pero ya no las sigue comparte. Haciendo sus pruebas, pero ya sola. No está con la OMS. Ya no necesito ya nadie, ya, exacto. Ya voy dejada. Sola, ya. Dejada. Es decir, cerrando ciclos, me corté el fleco, mira qué padre me veo. O sea, sí, o sea, es como ya, como exnovia, así de, yo te necesito, me voy a conseguir uno igual que tú, pero gordo. Oh, que no sé. Es cierto. El tema es, pero seguimos con la cura avanzando, ¿no? O sea, sí. No, aparte, acuérdate que la cura viene por laboratorios privados, ¿eh? Tú tranquilo, chums. O sea, el tío Slim es privado. Sí. O sea, el tío Slim va a seguir poniendo la lana. Mira, Marcelito y Slim van a salvar el barco. Van a salvar el barco, exacto. A mí ya me vendió un señor y digo, oye, tengo la cura del coronavirus. ¿Qué es? Es Bronco-Lin con Teldane y este... La Chalagua y Fatache. Ya, échamela. Fatache. Oye, yo me chutaba todo el comercial del Fantasy, porque se me hacía súper convincente cuando le echaban la grasa en el le decía, y los la encapsulaba. ¡Ay, oh my God! ¡Qué tecnología decías tú! No, güey, pero se vendía machín hasta que lo prohibieron, güey, por producto milagro. ¿Por qué lo prohibieron? Machín.
Porque no era, era mentira. No funcionaba para ni madre. Pero no hacía daño. Pues, no, pero el comercial estaba chingón, güey. Pues, no, era All Brand en bolsitas y ya, güey. No, yo sí me lo hacía. Sí, sí, la tecnología ya. Ya llegamos. Ya vencimos. Tecnología Dios, en el mercado. Llegó al mercado. Sí, sí, por supuesto. Dice, pasen el dato del acondicionador de Ricky. Mi cabello sin estilo se los agradecerá. ¡Pistoleada! Es el champú 6 en 1 que sirve para lavarse el pelo, lavar la ¡Perola! Todo ahí. ¡Mistera! Porque yo la valgo. ¡Alberta veo 5! ¡Vidal la sazona! Pero además del champú de Yuya. Ese sí es bueno, ese sí lo recomiendo. Risitas de oro. No más lágrimas. Perpusa. No dan risa, dice Ricky. Ya, Ricky, ánimo. Ahí está Choche, se da la Pantena. Muchas gracias por acompañarnos en Encerrados pero Informados. Les recordamos las recomendaciones de salud que siempre hacemos. Que se queden en su casita, que se laven sus manitas, que le mente la madre Noroña cuando lo vea. Oh.